Oh. ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Ay! ¡Madre! ¡Ah! Bueno, este, aquí estamos en un temporal, ¿eh? Venga. Estamos de nuevo en el temporal. Venga, pichón. Americana. Dime qué me lleva. Al suelo del 8, sí. ¿Vale? De Ojal. Correcto. Empatillado en un 50. Ahí. Urfe de temporal, ya estáis viendo el avioncito. Sí, avioncito. Y mirad qué plomo. Ahí. ¿Eh? 150, ¿no? Ahí está, 150 de gramos. Ahí está. El hilo que nos encontramos es un 25, ¿vale? Exacto, del multicolor. Pasamos a la... Venga, vamos a ver la otra cañita, bicho. Esto es un espectáculo. Pata de pulpo, ahí. ¿Vale? Perfecto. Sin pellejo, anzuelo del 12. Ahí. Patilla en 50 también. En 60, en 60, ¿no? 60. Esta es 60. Aquí tenemos un urfe normal, vamos a probar así. Sí. ¿Vale? Lomito el mismo. Ahí. Y en esta ocasión un 30, y ¿vale? 30, ¿no? En la cañita, perfecto. ¿Sabéis? Con el puente, ¿veis el nudo del sí, puente? Sí, sí, estos van con puente, aunque sean 30, van con puente vamos para poder lanzar. Lanzar ahí. ¿Vale? Vamos a pasar a la tarea. Vamos. ¡Ay, ya, madre mía! ¿Vamos al lío? Venga. ¿Qué nos muestra aquí? Mira de choco, ¿vale? Sí. Por el 12. Ahí está, perfecto. 50. Anda. Ahí, ahí están las perlitas. Va a probar con perlitas. 150. Perfecto. ¿Vale? Eso está perfecto. Pasamos a la otra. Vamos por aquí. ¡Qué espectáculo! ¿El qué? Los 25 también los carretes, ¿vale? Vale, perfecto. Anda. Patillón 50, avioncito. Ah, ya, avioncito. Y 150 también. Sí, sí, vamos hoy a tope. Hoy armamento, vamos... Armamento bélico. Efectivamente. De guerra. En busca del robalo. Vamos. Al Ñani lo tenemos aquí también. Ñani, ¿cómo vas? ¿Qué tienes puesto? Dinos algo. Estamos buscando hoy bichos guanos. Buscando potencia, bicho. ¡Ay, madre mía! Está fuerte todavía. Está muy fuerte, muy fuerte. Es que no se aprecia bien. Más fuerte, fuerte. No se aprecia bien, pero vamos, tenemos una rompiente, tenemos lo menos cuatro rompientes. Cuatro rompientes. Así que vamos a atacar, gente. Pues bueno, vamos, Emi, la del choco, cerquita. Ya sabéis, buscando la rompiente. Ahí está, madre mía. Vamos ahí a ponernos las botas en breve.
Porque si te se mojan los pies ya, te pegas hoy todo el día con frío. Ya cadáver, ¿eh? Ya clavado la grapa. ¿Ya clavado? Vale, vamos a ver. Perfecto, vamos a por otra. ¿Sean? ¿Esta cuál es? Este es el pulpito. Venga, vamos, pues atacamos. Está la cosa complicada, ¿eh? Muchísimo levante, mucha marea, pero vamos a intentarlo. Ahí, atácale, pichón. Mira cómo está la cosa. Madre mía, está ya a tope. Mira, 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 mira. Esto es tremendo como está. Mira si clava la grapa, pichón. Tenemos de levante. Y no veas, madre mía lo que hay. Mira qué ola. Yo, 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 yo. Madre mía. La Virgen. ¡Madre mía! ¿La has clavado? Perfecto. Pues venga, vamos a intentar. Vamos a ver. ¿Cómo está el día? Está, vamos. ¿Está para que se una loma? Sí, sí, no. Mira, mira cómo está la cosa. Pero es que por ahí atrás vino una rompiente de dos y tres olas, una detrás de otra. Está soplando muy fuerte todavía. Supuestamente tiene que caer ahora. Vamos a ver. Aquí aguantaremos. ¡Madre mía! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Dios mío! Está la marea fuerte, fuerte, fuerte. Y aparte marea viva, luna llena. Mira, mira, mira cómo tira. Estamos pescando con una cañera más cada uno, ¿vale? Solo una caña. Una caña. Más. No, porque se van a liar y se van a juntar unas con las otras. El plomo de grapa se lo lleva. Se lo lleva. Ahí, mira. Pero, mira la lunita. Ahí, luna llena, a tope. Espectáculo. Así que veremos a ver lo que pasa hoy. Vamos bueno, a aguantar. Tenemos metido, ¿vale? Yo, como habéis visto, el pulpete. Sí. Tú tienes el soco. Sí. Y el ñani tiene también una tira de. Vamos, una pata pul. Sí. ¿No? Vamos a ir a. Y una tira de soco que vas a meter. Vamos a ir alternando porque podemos pescar con una cañera más ahora mismo. Sí, porque como metamos otra se va a liar. Sí, no, se lían todas las cañas. Así que vamos a enseñar, Sebito, que venga. Traemos para cuando baje un poco la mar. Vamos. Que vamos ya sabéis, de todo un poco. Ahí está. ¡Double carg! ¡Vamos! ¡Ay, madre Presentamos mía! Presentamos, para cuando se vaya todo este oleaje que habéis visto. Sí. Funda. ¡Ay, madre mía, cómo viene la funda, pichón! Espectacular. ¿Vale? Sí. Dos de funda. Eso para cuando maine un poco. Para cuando maine. Traemos tres de tita Baby M. Sí. ¿Vale? Perfecto. Dos de muergo. Ahí está. La bajita. Mamma mía. Traemos tres americanas extra. Madre mía, ¿cómo está la americana? Esto es un espectáculo, ya sabéis. ¡Oh! Y dos yubarros grandes. Madre mía. ¿Vale? Tremendo para ahora, para temporada, ¿eh? Calidad. Calidad de mi cebo. Hombre. Así que... Ya lo sabéis, aquí no hay fallo. Esto es para cuando amaine la cosa, ¿vale? Ahí está. Vamos. Añema. Bueno, este es el cebito que tenemos también, ¿vale? Muerto. Este cebo muerto, ya sabéis cómo está el agua. Tenemos un choco, ¿vale? Un choco espectacular, tremendo. Y pata de punta, ¿vale? Que ya hemos sacado las posturitas que habéis visto. Ahí. Y explicar una cosita, ¿vale? Deja aclarado. Sí, vamos a aclarar que esto, este... Esto es una marca independientemente diferente de otra marca que la utilizamos también. Exactamente. De Misebo, ¿vale? Exacto. Esto es una empresa y Misebo es otra, ¿vale? Ahí está. Cada uno lo suyo. Cada uno lo suyo. Te lo digo para los que preguntáis, sí. Porque preguntáis mucha gente. ¿Vale? Entonces, esto lo tenéis disponible en las tiendas de pesca, ¿vale? Cualquier tienda de pesca debe de tenerlo. Y el sebo de mi sebo igualmente. Igualmente. ¿Vale? ¿Vale? Pero que son dos cosas totalmente son diferentes. Son diferentes. Empresa aquí y empresa aquí. Ahí. ¿Vale? Perfecto. Oh, calidad, tío. Esto es lo que tenemos, gente. Esto es lo que tenemos. Y la más está para la guerra. Vamos a ver. Y es más. Estamos inventando cosas, ¿vale? Ah, inventando. Estamos... Hay que inventar siempre. Mira, aquí lo tenemos, ¿vale? Esto es el puente. El puente, hemos cortado, hemos metido un triple. Ahí. Vale, el puente le sigue. Ahí hasta abajo. Le sigue con el cebo que teníamos antes, ¿vale? ¿Lo veis ahí el plomo? Ahí. El plomito y en fondo tenemos la pata, sí, de pulpo. No, lo voy a enseñar yo. Y aquí a media vamos agua. A meter tentáculos de choco, ¿vale? Ahí.
aquí lo tenemos, ¿vale? Con eso para que quede a media agua, ¿no? Efectivamente, quiero pescar en lo alto. Ahí, y luego para abajo, sigue esto, tacatá, hasta esto, y su cebo. Mirarlo. Y el cebo que está ahí. Ahí, para pescar con dos cebos. Como podemos pescar con una caña nada más ahora mismo. Efectivamente, este iría en fondo y el otro va. Y el otro ahí a media altura. Vamos al lío. Mira a ver. Lánzalo así que se vea estirado. Míralo. Ahí, uno ahí. Y otro ahí. Correcto. Correcto, McEnroe. Atácale, león. Madre mía, cómo está la mar. Hay un traqueo de, vamos, de levante increíble. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira la ola. ¡Que te coge! ¡Madre mía! ¿Qué hay? Increíble lo que hay, increíble. Es que lleva 3 días soplando un levante fuertísimo. Y esta noche pues está cayendo. 10 días. Así que vamos a... vamos a atacar. ¿Qué es lo que pasa? Esto, ¿sí? No me digas, en el temporal. El temporal se venían vicios, ¿qué es lo que pasa? A ver si no basura, a ver. Ten cuidado ahí. Madre mía, qué cuidado hay que tener aquí, por Dios santo. Emi, dime algo, por favor. Tenemos necesidad de pescado. ¿Qué? A ver, viene por ahí. Nada, cero. Que pesaba, tío, que pesaba un montón. Bueno, vas. Yo traigo basura de 3 kilómetros. Seguimos. ¿Qué, a mí? Pues metiendo americanita, piso. Metiendo americana. La segunda caña, a ver. Ahora podemos... sí es verdad que ha meinado, ¿eh? Sí. Lo que viene siendo el oleaje y nos deja poner la segunda caña. Un poquito, ¿vale? Y vamos a probar. Así que mira, espectáculo. Ahí está. Vamos a meter las dos para adentro, ¿vale? Venga. Deseando suerte que hoy se necesita. A tope. Ahí va la cosa. Oh, esto es un espectáculo. Los dátiles, mira qué dátiles. Vamos a echarlo aquí. Madre mía, alegría para el cuerpo. Y que tengamos para escoger, madre mía. Me ha petado un combo, bichón. Ya estamos pescando con las dos cañas, ¿vale? Ya estamos atacando con dos cañas. Espectáculo. Así que esta vas a meter con Vito. Vamos a meter con Vito. Vaya. La colita es esta. Ahí. Vamos a coger la licra. Vaya. Ahí está. Perfecto. Doble power. Doble de Schimburger. Mira. Mamma mía. Madre mía, espectáculo. Vamos hasta acá. Vamos. Emi, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que viene? Por Dios. Dime algo. Mira, si viene algo. Viene algo, madre mía, con el temporal. No sabéis. Mira que el temporal parece muy fácil, pero vamos. Es tremendo la pesca aquí. ¿Qué es? Viene algo importante. Chipirón, ten cuidado. Mira el plomo está bailando. Es algo largo. ¿Qué, ñema? Dime algo. La virgen robalo. Madre mía, qué espectáculo. Yanni, ¿a qué lo han entrado? A la americana. Mira la americana. Madre mía, qué espectáculo, viejo. ¡Qué espectáculo! ¡Ponte aquí, Fran! ¡Madre mía, rey de los robalos! ¡Aquí los tenemos! ¡Qué espectáculo! ¡La vin, qué guapísimo está! ¡Tremendo de guapo! Esto es lo que tiene el temporal, gente. Estamos grabando y Francisco me ha avisado. La grapa, acá está la grapa. Efectivamente, ahí mirá. Está. La virgen. Francisco, ¿cómo lo ves? Esto es lo que se busca. Ahí para arriba. Estando. ¡Ey! ¡Qué guapísimo está! A ver la cabeza, que yo la vea. Mira la muerte, tío. Ha sido ya acá la americana. La virgen.
¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo, Evi! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Por Dios santo de mi vida! ¡Hola! La Virgen, dedicación a eso, Chipirón. Ya se lo dedico a Francisco, pero a todos vosotros también. Ahí está, siempre, siempre. La Virgen. Comemos robalo. ¡Comemos robalo! ¡Comemos robalo! ¡Vamos al lío! ¿Qué es lo que es, ñani? ¿Qué es lo que es? Vienen las dos cruzadas, viene un sargo. ¿De quién será? ¿De quién será, Fra? Dime algo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? A ver. Aquí lo tenemos. Mirá el enreo. Mirá el enreo que hay aquí. Le han sacado entre los dos. Ya estáis viendo. Lo siento, Emil. Es de Ñani. Vamos a desensuarlo y atacamos. Ñani, ¿qué es? Vamos a echarlo, que se ponga grande. Ahí está, dedicatoria. Esta dedicatoria va para Fran. ¡Oh, Fran! Y para mi colega Manuel, el otro socio de los ñames. ¡Perfecto, madre mía! Ahí lo lleváis. ¡Y un espectáculo! ¡Paestro! La Virgen. Es gloria, eso es gloria, ñani. Vamos a ver si saliera otro. Ya te has quitado el bolo. Ya te has quitado el bolo. Ya farto yo. Vamos al lío, familia. ¿Qué es, a mí? Vamos a meterle a esto leña. Oye. Tira de shoco nueva. Ahí. Perfecto. Que ha venido sin tira de shoco, Pues atacando, ¿no? Vamos a atacar de nuevo. Parece que está animándose un poco. Se está animando la cosa, está bajando la mano. Está cayendo y se está notando la presencia del pescado, ¿eh? Sí. Se está activando. Se está notando. Estamos ahora en Bajamá, a tope. Sí, estamos en Bajamá a tope, pero bueno, ya sabéis, temporada es lo mismo. Aguas meneadas, pescado moviendo. Hombre. Qué espectáculo. Ahora vamos medio consiguiendo el objetivo que traíamos otra vez, Pichu. Vamos muy, muy bien. Robalo, que veníamos en busca de él, ha salido. Exacto. Sargo, el ñane, vamos, espectáculo. Y queda mucha noche. Sí. Compañía grata. Hombre. Muy buena, Fran. Espectáculo. Porque Fran es un espectáculo. Ahí está. Ahí está, Pichu. Y seguimos. Lo que quieras es que sea. Hombre, aquí vamos a estar. Pichu. Ándale, Emi. Como se ha lucido ya. Ahí es. Vamos. Vamos. ¡Ñane! ¿Qué? Para poner. Está reponiendo fuerza. Oye, ¿de qué es eso? Jamoncito, jamón serrano. Oye, ¿y ya está? Ya está, una milla. ¿El pan pelado? Una tapilla. Échate una milla de... ¿De qué? De... No, es que tenemos ahí tomate. Claro. Esto es una tapilla. Hay tomatico, hay de todo. Mira, madre mía. ¿Y esto qué es? ¿Ñane? Aceitunita. Esto panocita. Aumenta tu captura. Y mira cómo aumenta tu... Aumenta tu captura. El Emi se está tirando salmón. Ahumado. Madre mía. Espectáculo. Estamos aquí en familia. Exacto, sí. Madre mía. Ay, qué espectáculo. Ahora mismo vais bien, ¿no? Toca a ti. Yo voy con el bolo. Toca a ti. Yo tengo bolo. Tengo un cero. No. Patatero. De momento. Pero gordo. Ahora cuando doble una caña la sacas tú. La que sea. Eso. Vamos a tirar a las panochicas. Vamos. ¿Qué es? ¡Ojo! ¡Aje! ¡Oh, sargaco! ¡Sargaco! ¡Uy, espectáculo! ¿Escuchó? ¡Mamma mía! ¡Madre mía! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! ¡Coge esto, Chipirón! ¡Voy! ¡Anda!
Anda, si es que la noche estamos en movimiento. Mira. La Virgen. A la tira el suelo, movida entera. ¡Oh! ¡Qué espectáculo, ¿no? Sí. ¡Vaya! ¡Míralo! ¡Oh! Que he notado una milla la grava de esclava y creía que no venía nada. Y así es donde he dicho ¡pam, pam, pam! ¡Anda! ¡Ya está! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, madre mía! ¡Vamos a atacar! ¡Mira, mira cómo está clavado! ¡Míralo! ¡Mira! ¡Anda que le ha hecho asco! ¡Ya, vale! ¡Allá! ¡Allá! ¡A tope! ¡A tope! ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡Yanni! ¡Maravilla, eh! ¿Qué tienes que decir? Pues que hoy está la noche para eso. Esto está vivo. Está vivo, está vivo, claro. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Oh! ¡Qué espectáculo! ¡Mira! ¡Le han sacado la muela del juicio! ¡Le han sacado la muela del juicio, familia! ¿Eh? Así que perfecto, pescadito perfecto. De pescado de temporada, hemos venido buscándolo. Y míralo. Y se ha dado. Se ha dado. La noche no ha acabado. Pero esto es pero un, esto muy ya gratificante. Es, y satisfactorio mucho. Muy gratificante. Es tremendo. Wow. Ahí está. Da gusto venir a buscar estos bichos y dar con ellos. No, no podemos pedir más. Qué espectáculo, tío. Qué espectáculo. ¡Yanni! ¿Qué es lo que trae? ¡Yanni! ¡Por Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No. El americano es efectivo. El americano, fantástico. El americano, madre mía. Espectacular, ¿eh? La vi que captura, ¿no? Una captura grande. No, yo me ha gustado, Porque se ha levantado la grapa y... ¡Oh! ¿Y a quién tenemos allí, Yanni? Han venido la benemérita. La benemérita. Está pidiendo carnet. En presencia de la benemérita. ¡Madre mía! Vamos a enseñarle la captura. ¡Vamos! Ah, ¡hombre! Ahora hombre, te tocaba a ti. Nos hemos coronado. Ahora sí, bichón. ¿Eh? Ahí lo tienes. Ahora ya vamos pescadito cada uno. Madre mía. Al combo, ¿eh? Combo. Combo. De Tita con Yubarro. Ahí, Tita y Yubarro. Vaya. Ahí está. Qué guapo. Espectacular. Vamos a ver si lo podemos soltar. Venga. Y para el agua, ¿vale? Venga, bichón. Atacamos. El bolo quitado. Sí. Lo estamos consiguiendo, gente. Ahora mismo ya hemos pescado cada uno y estamos atacando fuerte. Perfecto, ¿no? Aquí está, ¿no? Ahí está. Se lo voy a dedicar. Aquí, ¿eh? Ahí. Aquí se lo dedica. A mis dos niñas que están malitas. Ya, ya. Y para adentro, ¿vale? Las bebés, para ti, que. Ahí. El yubarro está que se sale. Mira, mira. Mamma mía. El yubarro está que se sale. Oh, calidez, tío. Vamos a meter yodo para adentro. Ahí tenemos la cabeza. Ahora que está mejor la mano. Y vamos a tirar por cola, ¿no? Venga, métele un tapón. Ahí. Un buen tapón. Sin miramientos, que están los sargos comiendo, son mortales para los sargos. Vamos para adentro. Y dar algún sarguetón bueno. Ahora mismo no nos podemos quejar, gente. Hombre, un día espectacular, ¿eh? No nos podemos quejar, picho. Venía el temporal enfocando eso y da, mira. Espectacular, ¿eh? Mira, es que los manjares que metemos tampoco es... Así que vamos a atacar. Es cosa menuda. Y a toque. ¿Vamos? Venga, vamos a meterlo. Atacando. ¿Vamos? Atacando. Esto es un espectáculo. Espectáculo. Madre mía. Eso tiene que ser bomba. ¡Bomba! Oh. ¡Vamos al lío! Venga, atácale, león. Dame. Dame prenda. Seguimos. Ahora parece que se está pescando ya mejor. Ya sí se está pescando mejor. Ya la grapa, nada más ya las clavan. Y la más está dejando pescar. Ya viene con menos fuerza. Todavía está brava, pero...
pero está pescando mejor. Ahí está la criatura. ¡Dale ahí! ¡A tope! ¡Vamos! Ahora está en subida, ¿eh? Ahora está toda la noche en subida. Bueno, familia, tenemos un imprevisto. Yo estaba revisando las cañas y he visto algo volar. A ver qué nos cuenta Evan. Por eso sombrilla. Es increíble. Temporal. Vamos a ver qué nos cuenta. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Pero qué ha pasado? Una sombrilla medio de ñani a poner. Una ráfaga de viento de esas perdidas. ¡Ñani! ¿Qué ha pasado? La Virgen. He visto la sombrilla volando. Digo, alguien ahí corriendo detrás. Mira la caliao. No vean la caliao. Increíble. Pues lo peor es que 10 segundos antes me lo había dicho, ¿eh? Sí, ¿no? Me dice, vamos para allá. Vamos a ver este ahí. ¡Wow! La Virgen. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Parezco brujo, la Virgen. Mira los ñani, está hecho por vos. ¡La veje! ¡Qué carrerillo! Vamos a meter fundita. Fundita, ¿no? Fundita, familia. Fundita. ¿Ah? Buenísima también, para la más como está, ¿eh? Un centímetro debajo de la cabeza. Y para adentro. Vaya. Y la tenéis. Se lo ha volcado todo, tenemos desastre ahora mismo. No veas la racha. Menuda racha que ha venido. Yanni se ha corrido los 100 metros lisos. Al Yanni lo he visto yo volar. El poretico. Lo he visto volando. Ha cogido la sombrilla. Arfe, ¿no? Así se va a quedar. Ahí. Madre mía, qué trompa. Este trocito guardado. Ahí. Para una pequeña tapa. Vamos. Ataca, Leo. Vamos a tope. Caña en banda. Caña en banda. La funda. ¿Qué es? Otra. Sí, viene algo, viene algo. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver a la funda, lo que era. A la fundita, que acaba de meter. No llores más, que estaba llorando. Estaba llorando ya, ¿eh? Venga. Estaba llorando. Vamos a ver. Ahí viene algo. Sí, ya está cerca, ¿no, bicho? Sí. ¿Qué viene? Pues algo hay por ahí. A ver. ¿Cómo está bailando? Sí, aquí está, otro sargo. Otro sargo, madre mía. Vaya. Ahí está, bicho. Nada más cae. Nada más cae. Madre mía. Sí. De la amor hermoso. Otro salguete. ¡Yo! 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 ¡Madre mía! ¡Yo! ¡Allá! ¡Ahí está! ¡Anda! ¡Ahí está, familia! Nada más cae la fundita, pichón. ¡David, qué espectáculo! ¡Qué guapo, tío! La está comiendo el pescado. Está subiendo la marea. Vamos al lío, toma. Dame la cañita. ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a echarlo? Venga. Esto es por todos, familia. Ay, por todos vosotros, gente. Gracias. Atácale, León. Ahí. Por lo más de 25.000 que somos. Ahí está. Esto es por ustedes, madre mía. Que nos vamos a mojar. Vámonos. Vaya, vete solo. Vete solo. Míralo. Venga, bichón. Ahí está. Ahora sí. Bueno, ya habéis visto a bichón que ha sacado un sarguete otra vez. Y estamos calentando agüita. Para los yatecomos y los yakisopas. Calentito. Hombre, los fideos calenticos, esto entra ahora que no veas. Que son
Las 2 menos 10 casi. Así que le vamos a atacar un poquito, entremos en calor. ¿Verdad, Ñani? Ñani está ahí detrás. Ñani está ahí. ¿Y qué? ¿A mí? ¿Qué? Mira cómo está. La cocina me quita. Ah, ya. A las 2 menos 10 de la mañana. Haciendo ya te como. Después de la tapa que no hemos comido. Esto es tener espíritu de pesca, ¿eh? Hombre, la pesca es preciosa, Ñema. Desde las 6 y media de la mañana que ya hemos levantado. Exacta, exactamente. ¿Cómo lo ves? Bien, bien. ¿Bien? ¿Pero qué digo, Miguel? ¿Ya te como? El pescado, el día de la pesca. Con las 2 menos 10 y para un robalo y 3 sargos. 3, 4, ¿no? No menos. 3, 4 sargos, claro. ¡Qué espectáculo! Que no nos podemos quejar. Yo, ¿qué estás haciendo? Mira, Ñema. No veas, qué espectáculo, ¿no? Fideicos calenticos. Oh. A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Es que son las 2, gente. Ay. Fideicos calenticos. Vaya. Sopita. ¿Qué? El nene quiere sopa. Esto levanta un cadáver. Levanta un cadáver. Levanta un cadáver. Ya, anda. Ya está el primero para comer. Pues ya. Venga, cómetelo, ataca, cómetelo ya. Venga, ataca, Ñani, dinos cómo está eso, por favor. Atácale, por favor. Vamos. Venga, vamos a ver con el temporal, qué tal sienta eso. ¿Cómo lo ves? A esta hora, en un temporal, a las 2 de la mañana. Soplando el aire. ¿Espectáculo? Exactamente, vamos a dejarlo comer. Que tenemos nomás un teledón para todo. Vamos a dejarlo comer, gente. Y cuando este termine empezamos otro, ¿vale? Compañerismo, en la comida igual. A tope. ¿Eh? ¿Qué? Mira qué supillo. Hola, bien, qué cardo. Qué cardo con el ventoral este que hay. Hace mucho viento. ¿Emi? Sí, sí, sí. ¿La ves tú? Mira, aquí está. La sopica. Oh, el siguiente es el Emi. Madre mía, qué espectáculo. Ay, ay. ¿Eh? Vamos a tocar. Es un espectáculo. Oh, se pone nervioso. Ñani, ¿qué? O eso caliente. Tú entra hasta ahora, espectacular. Estamos reponiendo fuerza, gente. Estamos reponiendo fuerza, gente. Porque el temporal es duro. Ya estáis viendo el aire. Segunda parte tremenda. Vamos a tope. Vamos a tope. Bueno, gente, aquí tenemos el mío, madre mía. El mío es clásico. ¿Cómo lo ves, Emin? Lo vamos a echar allá. La manduca. Eso, eso, eso. Eso es lo que le da el sabor, gente. Ya sabéis. Pues el yodo. Una mella de salsa, ¿eh? Y algo, y espectáculo. Madre mía, cómo huele. No veas la sombrilla, va a volar. Sí, yo iba a volar por primera vez. Oh. No más que Ñani. Se ha metido el temporal otra vez, gente. Otra vez está apretado. Se ha metido. Se ha metido bien. A la Ñema. Perfecto. A momel. Venga. A Nini. A comer. La sombrilla. Oh. La sombrilla. La sombrilla. Sí, se ve ya. Oh, ay, mamá mía. Míralo, mira el pincho. Ahora sí, ¿no? Aquí estoy sujetando la sombrilla, ¿eh? Que nos lo va a tirar esto otra vez. Madre mía, los temporales. Estos los temporales. David, mira, mira el caso. Eso está tremendo, ¿no? El clásico está que no vea. Oña. Espectáculo. Ay, ay, ay. Ahí por turno y comidos todos. Pues bueno, gente, aquí tenemos. Tú dirás, pero Jesús. Arranca el temporal y que se ha comido, ¿eh? Una funda. No tiene hambre el bicho. Oh, vamos a pensar. Pero tiene toda la pinta, gente. Ya lo sabéis. Es la capota, mira. La capota ya. Está chispeando a mí aquí, ¿eh? Sí. Está la cosa apretada, ¿eh? ¡Ñani! ¿Qué es lo que pasa? ¡Oh! ¡Un robalete! Vamos a
ver si lo pudiéramos salvar, sí. Un robalete pequeño. Mira cómo está. Para que veáis, ¿eh? ¡Oh! Espectáculo estos bichos, ¿eh? Y lo tenemos, pequeño robalo. Liberado y al agua. ¡Vámonos, Johnny! Ahí está, maestro. Un espectáculo. Un espectáculo. Bueno. Si saliera papá. Vamos a ver si sale papá. Ha salido la mamá, ha salido, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué? ¿A mí? Viento terrible. Se ha animado otra vez. Tremendo. Las palmeras se van. ¿Qué? Maestro. Americano. David, qué espectáculo, ¿no? Vámonos. Está chispeando un poco, ¿eh? La Virgen Cairazo. Y está chispeando un poco, ¿eh? Con lo bien que se había quedado día, ¿eh? Pues bueno, familia, vamos a seguir. Ha despertado. Qué barbaridad. Vamos a seguir. Bueno, gente, aquí estamos, ¿eh? Navaja, muergo, muergo. Ahí está. La más se ha levantado otra vez, a poquito a poco. Sí. Míralo, vivito, vivito, cómo está, madre mía. Sí, sí, sí. Esto es, vamos, tremendo. Se ha levantado la más y vamos a probar un poquito más. ¿Vale? Vamos a ahorrarnos las gusanas. Ahora cuando esté más arrancadito. Efectivamente, vamos a meterle triple. Vamos a dejar uno ahí. Otro que vamos a sacar por aquí. Max. Y otro más. Yema. No hay dos sin tres. Hay triple Whopper. Sí, sí, no hay dos sin tres. Madre nunca. Madre mía. Qué tapón. Mira qué espectáculo, tío. ¿Cómo está eso, eh? ¿Cómo está la más? ¡Oh! Esta es la más perfecta para esto. Que esto es un caramelo. En la boca de un niño chico. Más para los salguitos que están comiendo y todo eso, eso es, ya ves, ese huevo es mortal. Así que... Perfecto. Vamos a empezar a meter. Uh-huh. A meter pinzón. ¿Vale? ¿Se ve bien? Sí, claro, hombre. Esto es calidad de producción. Esto puede ser canela. Hombre. Esto es una pequeña tapa. Eso es un bocado, un sarguetón, una baila, un robalo, lo que le pille en mano. Eso. Así que... ¿Ya me digo tres? Sí. Ahí, pues ya ves. El cordón triple, ya, uno, otro y otro. Vaya, perfecto. ¿Cómo lo ves? Perfecto. Vamos a atizar fuerte. No, venga, atacar. ¿Vale? Vámonos. Se ha venido al pescado y hay un... Vamos, pues llevamos 2 horas que no se menea nada y... Está empezando a llover y... No. Ya hemos decidido de ir, ¿vale? Ya estoy en el río. Hemos tocado camita,
hemos visto cosas, hemos venido buscando lo que hemos venido buscando y hemos dado con ello. Otra vez, ahí. Y nos vamos, ¿vale, familia? Ha estado bien la cosa hoy. Día estupendo, día, playa para apuntar, anotar, chinchita. Ay, ¿te ha pasado bien, Jenny? Mucho. Ay. Siempre. Nuestro amigo siempre. Fran, un maquinón. También. Ha estado aquí, nos ha hecho compañía y vamos. Un rato guapo. Bien. Crack. Así que, la próxima. Perfecto. ¿Vale? Venga. Nos vemos.